nombre es Jessica Camarero y mi proyecto se llama Bris, comida hecha en casa. La forma más fácil, acoplándome a la actividad de toda la población hoy en día, es dándoles la comida ya preparada para que no tengan excusas para comer de forma saludable y que sea balanceado. Inicialmente yo hice proyectos de clínica, de educación nutricional, pero me di cuenta que era muy difícil que las personas cumplieran una dieta al pie de la letra. Se les complica demasiado por cuestión de tiempo, de horario y pues el estilo de vida. Es muy difícil iniciar nuevos hábitos, sobre todo el tiempo que les toma la cocina. Tenemos dos tipos, la de carne normal y tenemos también vegetarianos, porque sí tengo clientes vegetarianos. Traen siempre su porción de carne, traen una porción de carbohidrato, que sería cualquier, para que sea balanceado, ponemos no solo arroz ni solo papas, que es lo más común, sino les variamos bastante sus platos, que sean, por ejemplo, garbanzos, lentejas, puré de huicoy, son alimentos que la gente no está acostumbrada a comer, ¿verdad? Tenemos nuestra página, que es bris.com.gt. Allí les aparece una opción de almuerzos, que es la página de pedidos, y les aparece el menú de todo el mes con todas las opciones y pueden hacer, ya sea que escojan por día, por semana o por mes, o sea, en cuatro simples pasos ya escogieron su comida de todo el mes y ya les llega a la hora que ellos lo pidan. Evitar el uso de productos altamente procesados, para evitar pues todos los aditivos, exceso de azúcar o exceso de sal. Entonces todas las salsas y todos los aderezos son preparados desde cero, al igual que los frescos, las bebidas. Que un día hagan un poquito de ejercicios, que un día empiecen a agregar 5 comidas al día por lo menos, aunque sea ahora que se coman una fruta al día si antes no comían nada. Que en vez de escoger bebidas azucaradas, gaseosas, todo lo que venga enlatado, escojan siempre agua pura. Cambios chiquitos, ¿verdad? Se van viendo los cambios a lo largo del tiempo y el cuerpo se empieza a acostumbrar.